más información en esta mañana de la radio. Vamos a hablar de la peña folclórica, la primer peña folclórica del año de la Peña Crecer. Está en línea Luis Angelotti. Luis, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, voy a toda tu audiencia. ¿Cómo te va? Muy bien. Luis, bueno, trabajando ya para esta primera peña del año. Sí, ya empezamos, hace un mes, medio o dos que empezamos a trabajar. Bueno, ya tenemos todo listo, ya tenemos fecha, tenemos artistas. Uh-huh. Bueno, ya está todo como para esperar que llegue el día 28, el sábado 28 de marzo en el sindicato. Bien, contanos quiénes los van a estar acompañando esta vez. Y bueno, esta vez, bueno, Luz Pizani, como siempre, como pertenece al grupo, esa, claro, siempre la tenemos como la estrellita del grupo. Uh-huh. Bueno, van a estar Los Caminantes, Ricardo Miner, uh-huh, Horacio Vitales, Matías Ellis, bueno, Luz Pizani, como te nombraba, Margarita de Armas, es una chica que está empezando, y Margarita Carrizo, que es otra chica que es del... La señora del grupo también, siempre colabora. Bien. Una vez más, ¿la peña va a tener su costado solidario? Sí, 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 sí. Siempre hacemos, damos a una institución de acá, de nuestra ciudad, de Pehuajó. Y en este caso, bueno, vuelve a reincidir la cantina para volver a empezar de vuelta. Se la damos a ellos, va a volver a empezar. Uh-huh. Nuevamente, como es una institución que está trabajando bien, sí, trabaja muy bien y necesita. Entonces, bueno, en este aspecto, bueno, llegamos de vuelta a la conclusión que se le damos a eso también. Bien. Luis, ¿hay entradas anticipadas? ¿Cómo se está trabajando desde ese aspecto? Si la quieren sacar anticipada, la sacan, porque si no es lo mismo, pues sale la entrada general, va a salir 150 pesos. Uh-huh. Tenemos los números ahí para quien quiera sacarla anticipada, pero si puede sacar lo mismo en la puerta del sindicato, en el salón. Bien, digamos que solo por una cuestión de comodidad, quien quiere tener la entrada anticipada lo puede hacer, pero no varía. No varía nada, no. Quien quiera sacarla anticipada, bueno, sí la tiene, puede sacarla tranquilamente. Bien. Luis, bueno, ¿se sigue trabajando, se siguen reuniendo en forma permanente los integrantes de la peña? Sí, 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 nos seguimos reuniendo. Bueno, ahora en este caso vamos a cambiar de día, va a ser el día jueves. Ajá. Porque, bueno, se cambió de profe, porque la profe que teníamos tenía unos problemitas particulares, entonces, bueno, tuvimos que salir a recurrir a otra profesora, pero la temática de la peña es lo mismo, siempre es aquí a divertirse, a pasarla lindo, quien quiera ir, ahora la pasamos para el día jueves, pasamos, en vez del día miércoles se van a seguir haciendo los días jueves. ¿En qué horario se reúnen? El horario, en este caso vamos a adelantar porque, bueno, ya empezamos con los días más cortos. Claro. Y a horario de la profe nueva, porque ella es profe, tiene su escuela, bueno, va a colaborar con nosotros, que uh-huh, va a ser de 19:30 horas a 20:45, o sea, las 9 de la noche más o menos, ahí va a terminar, claro, lo que es taller. Después sigue, la peña sigue libre después. O uh-huh, sea, el rato estamos, seguimos bailando, que quiera estar, concurrir ahí al salón parroquial, que es donde estamos, que ya hace 2 años. Seguimos divirtiéndonos, llevamos mate, torta frita, muchas veces llevamos, y nos pasamos un rato lindo, bailamos. Hay mucha gente, que ya mucha gente nueva. Uh-huh. Ahora, bueno, anoche, al no haber profe, viste, algunos remolones faltaron, pero pero estamos todos juntos. Bien. Luis, la primera peña, sábado 28, ¿en qué horario? El día sábado 28 de marzo, en el Sindicato Municipal de Trabajadores, a las 21 horas, valor de la entrada 150 pesos, está la conducción de Rubén de Paoli. Ajá. El viejo cantor, que le llamamos nosotros. Uh-huh. Y bueno, si quieren llamar, encargarlas anticipadas, llaman al 2396-615221 o 414335. Perfecto. Esos son los números de él. Estamos, para quien nos quiera llamar. Y si no, está en el Facebook, en la página de la Peña Crecer.
Bien. Luis, muchísimas gracias como siempre por la información y estaremos atentos a las novedades que puedan surgir de esta peña. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad para que la localidad de Pegojó se entere de lo que estamos haciendo y bueno, que colaboren con la institución de Volver a Empezar, porque eso lo hacemos para las instituciones de Pegojó, para ayudar a los que más necesitamos. Bien. Bueno, te agradezco y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Que tengas buen día. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Luis Angelotti, integrante de la Peña Crecer. El primer encuentro, la primera peña solidaria será este sábado 28 de marzo a partir de las 21 horas en el Sindicato de Trabajadores Municipales con cantina a beneficio de Volver a Empezar.